y esto hará que el agresor quede aturdido durante el tiempo suficiente como para ejecutar golpes adicionales o escapar. El atacante debe ponerse en una situación en la que podamos golpearle en su rodilla. Este es un buen golpe para ejecutar y hacer que el atacante nos suelte, y de esta manera continuar con nuestra defensa. Es bastante común que el atacante cubra su entrepierna de esta manera cuando ataque a su víctima, ya que saben lo vulnerable que es esta zona. Debes atacar a los ojos primero y después continuar con la rodilla. Una vez más, si la situación te permite ejecutar un golpe en la entrepierna, debes aprovechar la oportunidad. Golpear la entrepierna puede ser muy efectivo, aunque muchos atacantes saben esto y llevarán protecciones apropiadas para este tipo de golpe como una coquilla. No cuentes con golpear siempre esta zona, aunque si es posible hacerlo, golpea fuerte. En muchas situaciones en las que el individuo está siendo estrangulado, el atacante se va a colocar muy cerca de la víctima. Lanzar un codazo a la zona de la cabeza puede tener mucho éxito.